Buenos días, chicos, y bienvenido a un nuevo vídeo de Límite Pesca. En esta ocasión nos encontramos aquí en Benalmádena de Nacosta. Como veis, ya tenemos las cañas montadas. Vamos a pescar con líneas más del 0.20 y gametas largas del 0.25. Así que nada, os voy a enseñar el cebo que traigo para afrontar la jornada de pesca. Un saludo. Bueno, familia, el cebo que traigo para afrontar la jornada de pesca hoy es cangrejo verde. Como veis, tiene un tamaño perfecto, como a mí me gusta. Gusana de playa, americano, y un yo barrero de los pobres, la gusana de corde. Pues ya tenemos las cañas lanzadas y nada, espera la picada, a ver si con un poquito de suerte se quiere pegar alguna doradita buena hoy. Ya mismo entramos en el repunte de subida y espero que sea bueno. La verdad que este espigón es muy bueno con poniente, sobre todo este lado. El lado de la derecha de lo que es la bocana es muy bueno con poniente y el lado izquierdo es muy bueno con levante. Hoy tenemos una brisita ahora mismo de levante, pero que a lo largo del día se va a meter poniente. Por eso me he puesto aquí en este lado. Bueno, aquí parece que traemos algo. Vamos a ver lo que es. Una breca buena, thank you.
Bueno, familia. No sé si es un pargo o una breca, porque es bastante redondo como el pargo, no es picudo como la breca, pero bueno, vamos a ver. Ten cuidado, mira. Bueno, familia, aquí tenéis un bonito pargo pluma. Precioso. No sé si es un pargo pluma o una samita. Aquí tenéis, chavales. Un pescado precioso. En el repunte de su vida, chavales. Nada, chicos, han comido la carne, así que le vamos a poner una gusanita y vamos a seguir machacando, que estamos en pleno repunte de su vida. Bueno, aquí me parece que traemos... este está dando unos cabezacitos que parece una dorada, ¿eh? Un herrerón bueno, ¿eh? A ver si soy capaz de salabrarlo. Rarita. Herrerita, chavales. Sí. Me ha dado un par de cabezazos buenos, creía que era una dorada. Una herrerita. Herrerita buena. Bueno, chicos, aquí la tenéis, una herrerita que junto con la sama va a ir para la casa. Viene traga, traga. Mira qué picada, chavales. Mira qué picada. Mira qué picada. ¿La estáis viendo o no?
¡Qué pasada de picada! ¿Cómo ha tirado? Y ha sacado pelo, tío. A ver si... si no he perdido tanto tiempo y no se ha escapado. ¡Madre mía! ¡Es una dorada! ¡Es una dorada, cariño! ¡Es una dorada y gorda, cariño! ¡Es una dorada y gorda, mi niña! ¡Es una dorada y gorda, tío! Y yo paso a labrarlo aquí solo, tío. ¡Dios! Con la cámara, con la cámara. Bueno, chavales, una doradita muy apañada, señores. Una doradita muy apañada. No vea. Me cuesta la vida para labrarlo yo solo, tío. Bueno, chicos, aquí la tenéis. Aquí la tenéis. Una maravillosa zapatilla. Tendrá 1,3 kilos, 1,4 kilos aproximadamente. Aquí la tenéis. La doradita bastante apañada. Una dorada muy guapa.
Ahora cómo la ha llegado, ¿la ha visto? Pues bueno, familia, si os gusta este pesquero, os voy a dar un par de consejos. Este pesquero, el pescado come muy cerca, pegado aquí a la escollera. Y aparte que está todo el santo día las motos de agua y los barcos. Y como lancéis un poquito más fuerte de la cuenta, adiós, os engancha las motos de agua y los barcos. O sea que la mejor opción es lanzar cerquita. Con un lancecito que hagamos así, con eso nos vale. El invierno, cuando no salen tantos barcos y tantas motos de agua, sí se le puede pegar fuerte y llegar a una barrera de piedra que hay aquí delante. Que la barrera de piedra está justamente donde está el pivote que se ve dentro del agua. Lo que es toda esa zona es de piedra y eso es buenísimo para los peces. Pues nada, chicos, nos vamos haciendo un ratito y a seguir esperando la picada. Esta mañana tenía una picada guapísima, pero no ha querido clavar, porque de mientras que he bajado el salaba, he enchufado la cámara, he puesto el micro, cuando he ido a clavar pescado ya no estaba. O sea que muchas veces lo mejor es venir acompañado, porque si hay que salabrar uno solo y todo el tema, la verdad que está complicada la cosa. Bueno, familia, tenemos ya las 4 menos 10 de la tarde, llevamos ya un par de horitas sin actividad, estamos en las horas muertas, como digo yo, y esperemos que ahora cuando entre el repunte de bajada, se active la cosa y entre algún pescadito. De momento he podido sacar la sama, que habéis visto, que pesa 700 y pico gramos, casi 800, la dorada, que ha pesado 1 kilo 285 gramos, y la herrerita, que ha pesado 350 gramos. No está mal la cosa. De momento ya por lo menos el bolo lo hemos salvado. A ver si ahora en el repunte de bajada pues quieren engancharse algunos pescaditos más.
bueno, familia, lo vamos a ir dejando ya por hoy, que ya son las 9 menos 20 de la noche y como habéis podido ver, he sacado la segunda dorada buena de la temporada. Con esto quiero demostraros que no hace falta hacerse 200 kilómetros ni 400 kilómetros para coger una dorada, porque aquí las costas malagueñas también las tenemos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente. Un saludo y a disfrutar de la pesca, chavales.